Economía Hoy, democratizando la educación financiera. En relación con el Fondo de Avales, Gerardo, vos has participado y agradecemos mucho tu participación en eso, en el diseño del proyecto de ley y también la redacción del reglamento. Es importante ahora contar con el concurso de los señores diputados y las señoras diputadas para que aprueben el proyecto de avales, que va a ser un complemento fundamental a las líneas de crédito. Y bueno, ya afortunadamente con tu ayuda y tu conocimiento, está redactado el borrador del reglamento. Entonces, apenas contemos con las aprobaciones legislativas de los fondos, que son 300 millones de dólares prestados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, y del proyecto de avales como tal, se tendría el reglamento para ponerlo en funcionamiento y que le dé apoyo también al crédito, que va a ser fundamental para el restablecimiento del crecimiento económico en el corto y mediano plazo. Ahí es fundamental darle ese apoyo a las empresas y los hogares para sostener el tejido productivo en los siguientes, y el bienestar de los costarricenses en los siguientes meses que nos quedan de la pandemia y en el periodo posterior. Y todas las demás medidas son medidas que se han ido planteando y son fundamentales, Gerardo. El gobierno ha estado trabajando en ellas y yo sé que la gente quiere ver resultados concretos. Estamos trabajando de lleno en el tema de tarifas eléctricas, en el tema de la reforma regulatoria, y hablábamos ya del tema de las cargas sociales. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.